A partir de numerosas preguntas que nos han hecho llegar, dedicaremos el programa de hoy a temas del Código de las Familias, de los que se ha hablado poco. Vamos a retomar además algunas ideas que ya se han explicado, pero que siguen suscitando dudas. En tiempos de consulta popular, hacemos Cuba junto a millones de cubanas y cubanos que brindan sus opiniones y construyen esta, una de las más importantes disposiciones jurídicas para la sociedad en la que vivimos. Ya comenzamos. Acompáñenos. Buenas noches. Y ya doy la bienvenida al doctor Leonardo Pérez Gallardo. Como dije la semana anterior, va a estar con nosotros siempre que hablemos del Código de Familia durante todos estos meses. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Humberto. ¿Qué tal su semana? Sé que estuvo por varios lugares del país. Sí, muy fructífera en Cienfuegos y en Trinidad. Y dos conferencias a los juristas especializadas precisamente sobre uno de los temas, uno de los ejes temáticos, el de la discapacidad, y también sobre niños, niñas y adolescentes en sede del Código de las Familias. Sí, yo quiero comenzar con el artículo 3 del proyecto, quiero mostrárselos a ustedes, porque es uno de estos artículos que tiene, profesor, en mi opinión, claves importantes para entender todos los artículos, todo lo que sigue. Y quisiera algún comentario suyo sobre estos incisos que aquí se ven. Dice que las relaciones que se desarrollan en el ámbito familiar se basan en la dignidad, y claro está, pienso en la Constitución, que establece a la dignidad, usted ha dicho que es el pórtico de todos los derechos, lo he escuchado, como valor supremo, y se rigen por los principios siguientes. ¿Qué me dice sobre estos principios? Humberto, lo primero que hay que hacer referencia es que este artículo 3 está incluido en las disposiciones preliminares. Bien, cualquier lectura que se haga del proyecto de Código de las Familias hay que hacerlo siempre sobre la base de lo que disponen el contenido de estos preceptos, y entre ellos el que se refiere a los principios. Los principios son las pilastras en las que se sustenta este código y que tiene una función esencialmente hermenéutica. ¿Qué quiero decir con ello? Cualquier norma contenida en el proyecto de Código de las Familias hay que interpretarlo conforme con esos principios que informan cada uno de las instituciones. Y además tendrá para los jueces y para los notarios u otros operadores del derecho una función de colmar las lagunas. ¿Qué son las lagunas? Aquellas omisiones que puedan quedar, aquellas instituciones respecto a las cuales haya determinados aspectos que no quede explícitamente regulado en las normas, se colmarán aplicando esos principios. Quiero comenzar por el búsqueda de la felicidad. ¿Cómo una norma jurídica va a hablar de la felicidad? ¿Cómo es posible regular eso? Por primera vez en el derecho cubano se hace referencia a la felicidad y no a la felicidad. Fíjese que el sentido del principio no es la felicidad por la felicidad, es que el Código de las Familias y las instituciones que están reguladas en el Código de la Familia, la manera en que se va a interpretar siempre será sobre la base de la búsqueda de la felicidad, o sea, sobre la base de que los operadores del derecho buscarán en todo caso que la manera en la que se resuelva o se solucione el caso sea sobre la base de cómo yo busco la felicidad, cómo yo puedo encontrar una solución que sea la solución más adecuada en torno a la realización de la persona. No hay un lugar donde la persona humana pueda lograr con mayor alcance su felicidad que en el seno de la familia. Por eso es que la búsqueda de la felicidad va a ser una brújula norteadora en la solución de muchos casos. Va a ser una llave que utilizarán los jueces y juezas a la hora de solucionar estos problemas. Interesante, es el momento donde quisiera tener aquí a la doctora Patricia, porque su felicidad no es mi felicidad. Claro. No es la felicidad de nuestra invitada también esta noche, la doctora Ana María Álvarez Tavío Albu. Un placer que nos acompañe, profesora. Muchísimas gracias por la invitación, Humberto. Poner este concepto, situarlo acá de la felicidad, su concepto de felicidad, el mío, el del profesor. Nunca va a ser el mismo. ¿Cómo establecer eso? Nunca será el mismo. Y es importante en este artículo, Humberto, que estuvimos en la disyuntiva de si definir cada uno de los principios, si darle un contenido a cada uno de los principios, y la decisión más inteligente fue que no, porque los principios se adaptan a cada situación concreta que se vaya a aplicar, y lo que a lo mejor la búsqueda de la felicidad pueda yo definirla desde la doctrina, puede que no sea para el caso concreto lo que responda a ello. La favorabilidad no puede, puede en algunos casos no ser la solución que beneficie, según mi criterio sí, pero para otros. ¿Favorabilidad? Encontrar la solución que favorezca
esa situación de naturaleza familiar, especialmente la situación de quien está en desventaja en esa relación a la hora de buscar una solución, tomar en cuenta quién está en desventaja. ¿Quién está en desventaja y qué es lo que resultaría más favorable para esa persona? ¿Qué sería pluralidad, profesor? La pluralidad viene reconocida en la Constitución de la República, en el artículo 81, que establece que el Estado reconoce y protege las familias, cualquiera que sea su forma de constitución. La pluralidad está en las constelaciones o construcciones familiares. La pluralidad está en los distintos actores que forman parte de la familia, el reconocimiento de derechos de las personas en situación de discapacidad, de las personas adultas mayores, de niños, niñas, adolescentes, de personas que sufren violencia intrafamiliar. Es que el código es un gran abanico de posibilidades de actuación. Por eso es que se basa en la pluralidad como un elemento también que viene de la mano con la inclusión. Bueno, fíjense, ahí lo dejamos tal vez en el momento en el que nos encontramos, consulta popular, entender todas estas disposiciones, como ha dicho el profesor, son varios artículos que están en las disposiciones preliminares, permiten entender claves importantes que van a estar presentes a lo largo de todo el proyecto de código de las familias. Aquí tiene, repito, este artículo 3, pero son varios los que están dentro de esas disposiciones preliminares. ¿Qué les propongo? Traigo cuatro ideas fundamentales. Quiero dedicar el programa, al menos la primera parte, a esas cuatro ideas. Son temas sobre los que he oído hablar poco. Tengo algunas preguntas y aquí están esos temas. Primero, guarda y protección de niñas y de niños. Guarda de hecho, acogimiento familiar y tutela. Estas cuatro instituciones, como diríamos en derecho, pero cuatro conceptos, se los he oído hablar. El otro día en Radio Rebelde usted habló de algunos de estos, profesora. Usted también lo ha hecho muchas veces. Pero creo que todavía pueden ser términos de una comprensión no tan fácil para nuestra población. Cuando hablamos de guardar y proteger a niñas y a niños, ¿a qué nos referimos? Esto se suele asociar la guarda al cuidado. Es la institución, es la guarda y cuidado de niñas y niños, que es una de las maneras más amplias de expresarse los contenidos de la responsabilidad parental. Es ese cuidado en el orden personal, tenerlo bajo su abrigo, alimentarlo, atenderlo, estar pendiente de sus necesidades. Eso es lo que engloba generalmente el concepto de guarda y cuidado que solemos asociar normalmente a las relaciones o a los deberes que tienen en virtud de la responsabilidad parental las madres y padres con respecto a sus hijos e hijos. Estamos hablando de vivir con la niña, es quien vive con la niña y con el niño. Está muy asociado a la convivencia, la guarda y el cuidado es la aplicación efectiva de esos contenidos, es la cotidianidad en el desempeño de esos contenidos, entonces está muy asociado a la convivencia, sí. Téngase en cuenta que el código también ahí rompe esquemas tradicionales de la guarda y cuidado. De una guarda y cuidado unilateral, que es la que establece el código de familia hoy vigente, y que como he dicho en otras oportunidades, le da un guiño, hace un guiño hacia la mujer como madre, que favorece la guarda y cuidado materna. Te dijo que era una guarda código, y cuidado con aroma de mujer. Sí, es una guarda y cuidado con aroma de mujer. Preferencia a la mujer. Sí. Claro, preferencia a la mujer. Mientras que hoy hay una diversidad de opciones. Está la guarda y cuidado unilateral, pero también está la guarda y cuidado compartida, que es un concepto interesante, que potencia la corresponsabilidad. Y esa guarda y cuidado compartida puede ser indistinta, puede ser alternada. O sea, hay una variabilidad de situaciones que se trata de ajustar pues de acuerdo con el principio de realidad o desea, de acuerdo con las circunstancias que se dé en cada entorno familiar, qué elementos podemos tener en cada familia para decir, vamos entonces a apoyar o a preferenciar una guardia y cuidado unilateral o una guardia y cuidado compartida. ¿Pero qué situaciones, profesores, en la vida, en la sociedad cubana se dan hoy que no encuentran una solución jurídica apropiada para entender que ahora con esta idea, este concepto de guardia y protección, vamos a tener solución a eso? A esos problemas que pudiéramos tener. Es la posibilidad de que en igualdad de condiciones, bajo el principio de corresponsabilidad parental, puedan disfrutar las niñas y los niños de tiempos idénticos de compañía, de estancia, de permanencia, de compartir con madres y padres. Es decir, ya no es la posibilidad en casos de desacuerdo. Cuando las personas se ponen de acuerdo, Humberto, el derecho pocas veces tienes que intervenir. Entonces, es solo en casos de desacuerdo cuando el código vigente solo da la posibilidad de que quede en favor de uno solo, de los padres o de las madres, esa guarda. Entonces, ahora es la posibilidad de compartir los mismos tiempos, la calidad de los tiempos. Yo siempre digo que hay muchos hombres cubanos cada vez más
involucrados y necesitados y que exigen ser parte importante en la vida de sus hijos en igualdad de condiciones de sus madres. Hay un periodo que todavía no han podido superar, ¿no? El amamantamiento, pero después de eso yo creo que están en igualdad de condiciones para poder afrontar esos deberes. ¿Qué es lo que están diciendo? Es que ante una separación de la pareja, madre y padre, no existirá preferencia por la madre o por el padre, no tendrá uno más derecho que el otro con esa niña o ese niño. A esa situación concreta, si lo que es bueno para esa niña o niño es estar solamente con su madre, esa deberá ser la decisión, pero si lo que le beneficia es estar en igualdad de tiempos con los dos, pues esa será la solución. Esa será la solución porque precisamente, como dice la profesora Álvarez Tavío, Albo, ojo que en la realidad cubana hay muchas familias en las cuales existe una guardia y cuidado compartida, pero una guardia y cuidado compartida sin el amparo, sin la protección legal. No lo encontrará ni en la sentencia de divorcio, ni en la escritura pública, pero sí la encontrará usted en el entorno real, o sea, niños que durante la semana están 3 días con el padre y 3 días con la madre, porque hay cercanía, porque hay medios de transporte, porque la escuela le queda céntrica y tanto para el domicilio del padre como para el domicilio de la madre. Eso existe, o sea, el código lo que hace de nuevo es vamos a buscarle una protección jurídica y vamos a reconocer y darle visibilidad a lo que ya preexiste. Siempre el derecho va detrás, a compás a los dictados de la sociedad, a los dictados de la vida. O sea que como vive hoy, digamos, el niño o la niña con la mamá, se da determinada situación y está con el papá, no puedo actuar, vamos con la mamá porque realmente tú vives con tu mamá y ahora lo que estás es 2 o 3 días conmigo. Exacto. Eso puede ser lo que está ocurriendo ahora mismo. Ya no será más así de aprobarse como lo está proponiendo el código. Claro. De acuerdo con como pacte, porque aquí habrán pactos de parentalidad y esos pactos de parentalidad donde se organiza la vida familiar de la pareja, pues padres y madres determinarán cuál es lo que más se aviene a ese entorno que ellos tienen, a la realidad que ellos viven. Puede ser que dos hermanos estén pasando por la misma situación de un divorcio y uno hagan una apuesta por una guarda compartida y otro por una guarda unilateral. Sí, tomando en cuenta que ustedes han hablado mucho de la autonomía progresiva, ¿en qué momento se podrá escuchar lo que cree una niña o un niño sobre este tema de con quién va a estar, yo qué creo tiempo va a estar? Que desde que tenga la posibilidad, la madurez necesaria para poder dejar bien claras sus intenciones y sus deseos, será el momento. Es muy difícil poner edades porque los niños tienen desarrollos sociales diferentes. Y a lo mejor un niño de 7 años que se ha desarrollado en determinado entorno es una persona más introvertida, menos desarrollada emocionalmente que otro que probablemente sí con esa edad lo pueda hacer o incluso hasta de mayor edad. Yo creo que los niños, y no se trata, hay que reiterarlo, de ahora hacer lo que ellos quieran. Es respetar el criterio, escucharlos. A lo mejor nos da una variante que nosotros no pensamos como operadores o como madres y padres. Hay que escucharlo, no significa que vamos a hacer lo que ellos dicen, sino tener en cuenta su opinión. Y así es más fácil que fluyan las relaciones. Cuando estamos todos involucrados en la toma de una decisión, es más sencillo que las cosas fluyan con mucha más naturalidad. No a la imposición entonces. Y no lo decidirá exclusivamente ni la autoridad judicial ni el notario como autoridad pública. Vendrán acompañados de un equipo multidisciplinario. Eso es importante porque no somos los juristas los especializados en temas sobre madurez. Para eso la psicología ha aportado mucho y la psicología evolutiva aporta mucho. Confiamos en dictámenes médicos, dictámenes psicológicos, la evaluación de un pedagogo. Todo ello, la multidisciplina, ayuda a determinar y a precisar qué grado de madurez tiene un niño y, por lo tanto, cómo pesa ese grado de madurez en la escucha. Escuchar no es que el juez o que el notario se vea compelido al dicho del niño o adolescente, pero hay que escucharlo. En todo caso, tenemos que saber qué siente ese niño, cuáles son sus vivencias y cuán importante es para tomar una decisión. Vamos a la segunda idea, guarda de hecho. ¿Qué significa? Esas son situaciones, Humberto, presentes en la vida y en la realidad familiar cubana. Esto no es más que protección, el cuidado, la atención que efectivamente ejerce una persona sobre otra que necesita de esos cuidados, pero sin un nombramiento
ni una atribución ni administrativa ni judicial. No, no, la guarda de hecho, el apellido no es que se contraponga con el derecho, sino que efectivamente se están ejerciendo esas funciones de las que hablamos que son propias de la guarda, pero en este caso no es exclusiva de madres y padres, sino de personas distintas, familia, miembros de familias extendidas o terceras personas que asumen esos cuidados, en el caso de los menores, casi siempre con carácter temporal, perdón. En el caso de los menores se establecería esa guarda hasta que se logre una medida ya más definitiva, hasta que se adopte al menor, hasta que se recupere la responsabilidad parental si está suspendida o, como estamos previendo, privada, pero con posibilidad de recuperarse, hasta que se pueda homologar el acuerdo de delegación, hasta que se nombre una tutela. Hasta que llegue esa medida definitiva, en el caso de los menores de edad, está una persona, de hecho, efectivamente, asumiendo el cuidado de otra sin un nombramiento. Es a eso a lo que estamos hablando, profesores, de alguien que está cuidando a otra persona. ¿Y ustedes están pueden ser niñas y niños solamente o adultos no, también? No, también adultos mayores. Ya en el caso de personas mayores de edad, que no tienen que ser adultos mayores, puede ser ya una situación definitiva si eso es lo que les funciona, si eso es lo que efectivamente está en correspondencia con su interés. ¿Y qué es lo que está haciendo el código? O personas también en situación de discapacidad. Por supuesto, sí. También. Cuando hablo de mayores de edad me refiero, sean adultos mayores, sean personas en situación de discapacidad que necesitan esas atenciones. Sí. Y es importante, la profesora hablaba de que no es una situación fáctica, pero esa situación fáctica puede derivar efectos jurídicos, por claro. Eso es que trasciende y tendrá una regulación jurídica. Y además se admite la posibilidad de un título de legitimación. ¿Qué es un título de legitimación? Bueno, no es sino la posibilidad de tener bajo cierta expresión corpórea, digamos, un acta de notoriedad concurre ante el notario público y solicita un acta en la cual acredita el guardador un título que le justifique que es el guardador de hecho, porque puede que ante determinadas circunstancias tenga que probar que es guardador de hecho. Esto no es un presupuesto para ser guardador de hecho, pero puede ser muy loable si ante determinadas circunstancias se le solicita a la persona, bueno, ¿qué relación usted tiene con este niño? Bueno, es que yo soy el guardador. ¿Y cómo usted es el guardador? Bueno, habrá que probar ante notario, mediante la aportación de prueba de testigo u otras pruebas, que esta persona se ha comportado como guardador de hecho. Y puede que ese título de legitimación se aporte ante entidades que exijan pues acreditar la condición de guardador de hecho. Hoy las personas que tienen bajo su cuidado a alguien que pudiera ser, pienso que a veces existe algún grado de consanguinidad, puede ser familiar. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Las madres y los padres médicos que se van a cumplir misión, de hecho, lo que están haciendo es dejando a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar o de una persona afectivamente cercana y es su guardador, de hecho. Lo que hoy no existe, lo desde el punto de vista jurídico, un reconocimiento a ese no podemos exigirle el cumplimiento de las obligaciones propias de la guarda, de los deberes propios de la guarda, ni podemos controlar el ejercicio de esa guarda, ni ellos pueden hacer valer esa condición de guardadores. Entonces, eso es lo que está pasando y le estamos dando ese reconocimiento, ya lo estamos visibilizando, es una de tantas maneras de proteger a niños, niñas y adolescentes. Nuevamente, como en el caso anterior, situaciones que están en la realidad cubana, en la sociedad cubana, que el Código de Familia no las está creando. No. Todo lo contrario, está buscando una solución a una realidad concreta de nuestra sociedad. Por supuesto, Humberto, y en los últimos tiempos, los tribunales se pronunciaron en algunas sentencias reconociendo guarda de hecho. O sea, en los últimos años ya fue imperiosa la necesidad de acreditar frente a tercero la condición de guardador. Claro, lo que no teníamos la posibilidad. Pero, por supuesto, integrando el derecho, aplicando las convenciones internacionales, aplicando los principios generales del derecho, se le dio solución a la guarda de hecho. Acogimiento familiar. ¿Qué significa? Esta es la expresión en el Código de Familia de ese derecho que nos trae la Convención de los Derechos del Niño de vivir y crecer en una familia. Es una alternativa a la institucionalización. Igual funciona para personas mayores de edad, pero bueno, hoy estamos hablando sobre todo de la protección de niñas, niños y adolescentes. Es la posibilidad de que sea la familia extendida o sea una familia ajena pueda acoger al niño, desarrollar relaciones típicamente de naturaleza familiar, pero sin necesidad de que haya que llegar a una institucionalización.
Entonces, también son situaciones que están sucediendo. Póngame ejemplos para poder entender mejor. Un niño cuyos padres están suspendidos de la responsabilidad parental y van en lugar de ir a una institución, van a la, no tiene más familia extendida, puede incorporarse a un, al seno de una familia de donde, que no sea vinculada consanguíneamente con ellos. Eso puede ser un caso. Puede ser un viaje también temporal al extranjero por determinado periodo de tiempo, puede acogerse en el seno de una familia. Y reitero, ese derecho que tienen a vivir en familia que estamos consagrando desde el artículo 5 del proyecto. ¿Y ustedes han constatado que eso también ocurre en la realidad cubana? Ha sucedido y sucede, Humberto, amigos, hay relaciones amicales, amigos de las familias que asumen esa guarda. De hecho, vecinos que también son amigos y asumen ese acogimiento familiar. Integran a sus familias, sí, a esta niña. Exactamente, se convierten en acogedores. ¿Y esto también tendrá un reconocimiento del derecho? Por supuesto. También. Y además también es posible un título de legitimación que acredite la condición del acogimiento. Y esa es otra de las ventajas, porque el derecho no solamente protege la situación fáctica, sin más, al tener una recepción, también es necesaria que esa situación fáctica, los efectos jurídicos sean protegidos y a partir de ahí también viabilizar títulos de legitimación. Aquí queda mucho por decir de estos tres temas. Yo creo que solo estamos asomándonos. Tal vez si pudiéramos en próximos programas buscar ejemplos, situaciones reales para poder entender qué soluciones daría el código a muchas cuestiones que pueden estarse dando en la realidad cubana. ¿Sí? Humberto, y tanto en la guarda de hecho como el acogimiento familiar, aquí también determinados principios que informan la responsabilidad parental, también aquí son necesarios, porque esa crianza positiva y respetuosa también tiene que aplicarse respecto a guardadores y acogedores. Sí, claro, se asimila. Porque por eso es que la importancia de integrar las instituciones que están reconocidas en el código y verlas como los eslabones de una cadena. Profesor. Es importante que tanto la guarda y el acogimiento sepamos que cuando se trata de personas menores de edad va a ser siempre con carácter temporal. No así cuando sea personas mayores de edad, que puede ser definitivo, reitero, si eso es lo que la medida eficaz que le puede funcionar a esa persona. Aquí siempre serán situaciones transitorias hasta la adopción de una medida ya más definitiva. Ese acogimiento familiar puede ser preadoptivo, por ejemplo. Sí. Esa familia puede ser la familia que con posterioridad acceda a una adopción de ese niño. Antes de adoptar, lo acoge esa familia y se va a producir, eso produce una asimilación natural o no de esa niña y ese niño a la familia. Exacto. Bien, pudiéramos yo creo también hablar de las consecuencias que puede producir el reconocimiento del derecho a estas situaciones. Te ha dicho, si el derecho lo legitima, se producirán consecuencias. Por supuesto. Y creo que ese es un tema muy interesante. Quisiera una breve reflexión sobre esta palabra, tutela, a la que le vamos a dedicar después otros programas. Díganme. Sí, la tutela es otra de las instituciones de guardia y protección con exclusividad hoy día en el proyecto de Código de las Familias sobre niños, niñas y adolescentes. O sea, la tutela es una institución en la cual se protege la persona, pero también se protege el patrimonio. No es novedosa la figura jurídica, está reconocida en el Código de Familia, data desde Roma la figura de la tutela, pero sí hay novedades importantes en el Código. Por primera vez en el derecho cubano se admite una tutela plural. O sea, cabe la posibilidad de que se nombre hasta dos tutores. La manera en la que se va a organizar el sistema de responsabilidades y relaciones que se va a crear a partir de la constitución de la tutela, eso se establece en la resolución judicial, o sea, la sentencia que en su momento se dicte. ¿Qué implica? ¿Qué ventajas tiene? Mire, puede ser que un niño le sea muy, muy beneficioso tener un tutor que administre y disponga el patrimonio, porque es una persona avezada en temas patrimoniales, y otra persona, quizás la hermana de ese tutor, sus tíos, que sea la que procure el cuidado, la atención en el orden afectivo, emocional, personal. Por lo tanto, aquí tendría dos tutores, un tutor sobre los bienes y un tutor respecto a la persona. Pero puede que ambos tutores administren los bienes y que ambos tutores cuiden a la persona. O sea, de nuevo, principio de realidad familiar. Y también se potencia la tutela testamentaria, o sea, la posibilidad de que los padres y madres, a través de un testamento, dispongan en una de sus cláusulas quienes quisieran ellos que fueran sus tutores. De no estar ellos. De no estar. Fíjese que es una manera de diferir
de llamar a la tutela, pero en definitiva la tutela siempre se constituye por el órgano judicial. Es el tribunal claro. el que va a disponer la constitución de la tutela. Que los padres lo dispongan a través de testamento no significa que automáticamente, no, una vez no, que fallezcan. No. Porque además aquí hay cuestiones curiosas. ¿Qué pasa cuando el padre quiere que sea alguien, su hermana, la tutora, y la madre quiere que sea su hermana la tutora? Entonces las cláusulas sí. son cláusulas que habrá que determinar lo que resulte más beneficioso para el niño, niña, adolescente. Nuevamente, autonomía uh-huh. progresiva, nuevamente hay que sí. escuchar a ese niño, esa niña, para ver, para escuchar y saber cuáles son sus intereses respecto de quiénes serán sus profesor, padres. Aquí yo veo que algunas situaciones pueden encontrar respuesta en más de una de estas instituciones. Este es el código, Humberto, de las alternativas. No hay que afiliarse a una por encima de la otra. De acuerdo a esa realidad familiar, se asumirá una u otra alternativa, la que resulte más apropiada. Yo te quería decir de la tutela testamentaria, que no la tenemos hoy en el código vigente, pero volvemos a la realidad. Muchos padres y madres han dispuesto en sus testamentos quienes quieren que sean los tutores de sus hijos en caso de ausencia o muerte de ellos, o quienes no quieren que también, sean también. Sus tutores. Y ahora ustedes están contemplando que también se puede decir no quiero que sea esta claro. persona el tutor. Entonces, si va a un tribunal y presenta este instrumento, sería muy irracional desconocer esa voluntad. Al final lo autoriza o no el tribunal, pero se han tenido en cuenta las voluntades de estas madres y padres al momento de autorizar la tutela. Cuatro temas que estamos apenas asomando al programa: guarda y protección de niñas y niños, guarda de hecho, acogimiento familiar, tutela, en consulta popular. Usted tiene el tabloide, puede leer, profundizar, enviar las preguntas, pero quiero dedicar los minutos finales a mostrarle tres artículos más que tienen otros temas de los que tampoco se ha hablado. Vengan conmigo y vean qué está diciendo este artículo. Y quisiera ahora, porque se nos acaba el tiempo, un breve comentario de cada uno de ustedes sobre hijas e hijos menores de edad en situación de discapacidad. Vean esto, artículo 168. ¿Qué es lo que dice, profesores, este artículo? Este artículo no hace más que respetar la situación de discapacidad de los hijos para el momento de administrar y disponer de los bienes. Es decir, la situación de discapacidad no les impide que ellos también estén involucrados en el destino de esos bienes, pero siempre teniendo en cuenta el interés superior. Este es otro de los principios que hay que tener sí. siempre a la mira, teniendo en cuenta sus proyecciones, teniendo en cuenta las posibilidades de inclusión. Por ejemplo, un ejemplo que hemos estado analizando. Todos sabemos que los vehículos y que las viviendas son en Cuba bienes de mucho valor. Pero puede que un hijo con discapacidad visual sea bueno para él comprar un determinado instrumento musical que suelen ser también muy caros. Entonces, para la decisión de si vendemos un automóvil o si vendemos la casa porque ya tiene otro lugar donde residir, para adquirir ese bien que va a ser bueno para el desarrollo emocional, para su desarrollo psicológico, para su inclusión, para su avance, para su satisfacción, ¿por qué no? ¿Por qué seguir sopesando determinados bienes utilitarios por sobre otros que van más al espíritu y al alma en beneficio de esos niños y niñas con discapacidad? Aquí también se da la situación del análisis individual de cada por uno. Supuesto. Exactamente. Y Humberto, tanto el artículo 168 como varios preceptos contenidos en este proyecto de Código de las Familias hacen una parte a los niños y niñas en situación de discapacidad. Sí. Y responde a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero algo además, es el primer código en América Latina que hace especial referencia en cada institución del derecho familiar a niños y niñas en situación de discapacidad. En cada una de las ideas o conceptos hay En cada una se alude apoyos, ajustes necesarios, a una adaptación del derecho de acuerdo a la situación de discapacidad. Se nos acabó el tiempo, pero quiero terminar con este artículo. No quiero perder la posibilidad hoy. Vamos a volver con este 168, pero quiero terminar con este asunto. Fíjense cómo en la lectura del código siguen saltando temas que pueden resultar muy interesantes. Hija o hijo menor de edad vinculado laboralmente. Aquí está diciendo que
se ha explicado aquí que hasta los 18 años será la responsabilidad parental. Por tanto, estamos hablando de menores de 18 años, están sujetos a la responsabilidad parental, con la explicación de lo que significa responsabilidad parental. Pero si con menos de 18 años está trabajando, ¿qué puede hacer mamá y papá si no quieren que esa niña o ese niño trabaje? ¿Puede trabajar esa niña o ese niño? Creo que aquí está la respuesta. El contrato se puede concertar, porque desde el punto de vista de la legislación laboral, a partir de los 17 años, usted puede concertar cualquier contrato de esta naturaleza, incluso excepcionalmente a partir de los 15 años. Pero no se puede olvidar que es el derecho civil y es el código civil, no el código de las familias, es el código civil el que establece que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Por lo tanto, se presume que cuando un adolescente de 17 años, menor de edad, concierta un contrato, lo hace con la autorización de sus padres y madres. Si los padres no pueden concertar, pero fíjese, se presume que está autorizado por los titulares, porque aunque él concierta ese contrato, la responsabilidad parental existe y hay titulares de la responsabilidad parental. Si los padres se oponen, aquí es importante que los padres evalúen las condiciones de ese contrato de trabajo. Y si la situación en el entorno laboral es riesgoso, pudiera en ese caso llevarse a la vía laboral a determinar cómo proceder. Por supuesto, presumimos que las administraciones siempre toman en cuenta desde el punto de vista laboral un contrato con cláusulas muy particulares cuando se trata de personas menores de edad. Lo que pasa es que estamos en consulta popular y todo esto ahora en voz del pueblo y en opinión del pueblo puede todavía tener espacio suficiente y la Asamblea Nacional de modificar y de cambiar muchas de estas ideas. Humberto, no solo que pueda ser riesgoso, sino que pueda ser contraproducente, porque si el niño o niña deja de estudiar para estar vinculado laboralmente, eso puede ser un elemento a tomar en cuenta para que los padres no estén muy de acuerdo con ese contrato laboral. Bueno, el tiempo se acabó y era el propósito que al final usted quedara así conectado con estos temas que siguen apareciendo dentro del proyecto de Código de las Familias. Gracias, profesora, por estar con nosotros. La vamos a invitar, si usted está de acuerdo, que es el subanfitrión de este programa durante todo el... Es un lujo contar con la doctora Prestavilla. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos.